Bienvenidos a un nuevo vídeo de Sabor a Fútbol aquí en el canal de Mau 5 Estrellas. Y ya nos veis aquí ataviados. Qué bien hablas, tío. Sí, la verdad que parece del siglo XIX. Con mi lenguaje, ¿lo pillas? Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Lo sabéis? No tengo ni idea, yo. Vale, pues os lo tendré que explicar. Vamos a coger plastilina y vamos a hacer nuestros estadios favoritos. ¿Cuál es el tuyo, por ejemplo? Santiago Bernabéu. Pues te va a tocar hacerlo. ¿Y el tuyo? El estadio José Zorrilla de Valladolid. Pues te toca hacerlo. Y el mío es el Vicente Calderón, que lo voy a hacer como era antiguamente. Evidentemente, como está ahora, pues sería sencillo hacerlo. Sí. Vamos. Venga, va. Va, un brindis antes de empezar, para darnos suerte. Bueno, pues mágicamente han aparecido aquí toda esta serie de elementos. ¿Qué tienes ahí, Juan? ¿Plastilina? Correcto. También tengo una maderita que se va a hacer el soporte. Uh-huh. Y una referencia. Y una referencia, claro, tenemos aquí una fotito de Vicente Calderón, del Santiago Bernabéu y del José Zorrilla de Valladolid. Y luego os vamos a explicar más cositas. Tenemos aquí palillos que van a hacer de soporte de las gradas. Podemos recortarlos, por eso tenemos tijeras. Tenemos esto para las redes, para la portería, Guille. Sí. ¿Y esto para qué es? A ver si lo sabes. Y esto para los banderines, entiendo, ¿no? Muy bien, y para detallitos, podemos poner detalles. Y luego al final vamos a colocar publicidad de Mau 5 Estrellas, puesto que patrocina a los tres equipos de los que somos, tío. Hombre, y este canal, perfecto. Este canal, evidentemente. Bueno, pues ya es que vamos directamente al lío. Sí. Yo lo que haría es poner una base que sirva para luego soportar el palillo y demás. Yo vas a utilizar la verde, ¿no? Porque luego se utilizará para hacer césped. ¿Por qué la amasas? Porque la quiero aplastar bien. Le ibas a dejar cuadrado. Ya está, tenía la. Esto. Nada, sí, como un churro, mira. Luego ya, sobre el terreno lo aplastamos. Creo que nos va a salir tan mal. Sí, porque yo estoy convencidísimo. Andrés, yo creo que una de las claves va a ser, primero, antes de hacer lo que estás tú haciendo, marcar los límites del terreno de juego. Tú tienes tu estilo, yo tengo mi estilo arquitectónico y el mío va a ser primero la base y luego sobre la base hago los límites. Vale, pues yo voy a poner 2 inch. ¿En qué idioma hablo? No sé, este chico es muy raro. Bueno, también tenemos aquí un cúter para luego cuando queramos recortar algunas cositas, como el terreno de juego, sí. Tú y yo, porque mira, Juan, mira, me fastidia que a veces tenga razón, pero igual lo ha hecho mejor que nosotros, pero bueno. Ya bueno, pero le va a quedar un estadio muy pequeñito, ¿no? Sí, el césped es muy pequeño. Lo único que le agrada es que es más grande que el césped, ¿eh? Uf. Bueno, yo ya vale, en base, más o menos, la voy teniendo. Cada uno tiene su estilo, no preocuparse. Bueno, luego que la gente... luego que la gente juzgue cuál le queda mejor el estadio. Está quedando... Dabuten, tronco. Ya se utiliza menos Dabuten, ¿no? Los millennials ya no lo utilizan. Bueno, millennials soy, ¿no? La generación Z ya no utiliza Dabuten. O Colegi. O... ¿cómo se decía coche? Buga. Sí, no se calla. Decidme más palabras que ya no sabían. Kelly. Yo creo que Kelly ya se está perdiendo. Es un nombre. No, Kelly es cuando... Me llama mi Kelly, tronco. Pero será muy macarra, con mi ¿no, buga? A ver, es que Andrés era un poquito macarra. ¿Podemos poner una foto tuya? Bueno, yo ya tengo mi base, más o menos. Aquí está mi base. Aquí mi base. Y aquí mi base, que la estoy cortando. Perfecto. Voy a coger palillos. Se me ha caído la obra. Chicos. Lo siento. Os peleéis. Esto lo voy a cortar por la mitad. Adiós. ¿Por qué no corta? Esas tijeras no funcionan, son atrezo. Ah. Maestro del viento. Tío, un ojo. ¿Estás convencido de que se va a sostenerse? Que sí. No es por nada, pero lo has hecho orientado hacia más un lado que otro, ¿no? No pasa nada. Ah, bueno, vale, perfecto. ¿Tienes algún problema? Es porque va a poner parking. Claro. Ah, amigo, vale. Ya estoy haciendo la grada de abajo del Vicente Calderón. Se te ha caído. Bueno, la grada más o menos... La grada más o menos, no sé... Da todo el pego, ¿eh? Vamos, yo lo veo de refilón el Bernabéu. Bueno, ya tengo una sujeción muy bien hecha. Mirad, el soporte. Esto en arquitectura se llama soporte. Me apetece una Mau 5 Estrellas y Guille... Ay, de verdad que... Está todo preparado. ¿Y para mí? No. Para ti también. Yo creo que es el momento de un Mau consejo.
¿Vamos? Venga. Recordad, si alguna vez os quedáis sin ideas, encended la bombilla. Mira, yo ya tengo... Aquí ya queda mejor. Que es la parte de abajo de la grada. No, no, mira, dale la vuelta. Ya tenemos nuestra grada superior aquí construida. Ahora vamos a... A ponernos, mira, vienen aquí las grúas. Chum, chum. Chum, chum. Chum, chum. A ver si aguanta. Muy bien. ¡Oh! Bueno, ahí tenemos un campo de Noruega. O una tarta, parece una tarta, tío. Cuando nieva en Valladolid, se pone así, la zona del estadio. Bueno, aquí veis la fachada que más o menos está bien. Y aquí veis los entresijos. Los típicos palos que se veían fuera del Calderón, tío. Bueno, de momento está cerrado. Este tío no va a tener gradas. La fachada exterior tendría que ir por aquí. La gente se pone alrededor del campo y ve el fútbol. ¿Pero qué es eso, Guille, por favor? ¿Pero estáis viendo los vuestros? Pero que lo suyo tiene gradas. Tú has hecho la fachada exterior aquí y no tienes gradas dentro. No te preocupes, que esto se soluciona. Chicos, ¿sabéis lo que creo que necesitamos? ¿El qué? El Mau Consejo. Hoy, en nomenclatura de fútbol, la palabra fútbol. Foot, pie, ball, bola. Pie, bola. Bueno, pues tras este nuevo consejo, en estos segundos, exactos segundos, hemos avanzado todo esto. Guille, ¿tú cómo vas? Vamos a repasar. Vale, pues yo ya tengo... He puesto dos anfiteatros porque no me da tanta plastilina para hacer tres y creo que se me va a desmoronar. Ajá. Entonces, pues... Por tanto, no lo estás haciendo bien. Bueno, lo estoy intentando. Y ya he puesto la base, bueno, la parte superior y estoy intentando poner escaleritas. Las escaleritas naranjas clásicas del Santiago Bernabéu. Parece una zanahoria esto. Bueno, yo lo intento, tío. Bueno, Juan, ¿tú qué has avanzado en este impasse? He puesto una estructura de nieve alrededor del campo y ahora mismo estoy creando la estructura de la grada. ¿En base a nieve? A nieve y a cosas violetas. Vale. Yo lo que he hecho es preparar el soporte de las gradas que van a ir aquí. También tenemos las gradas ya del Vicente Calderón, las superiores, y aquí tenemos las inferiores. Muy bien. Bueno, tenemos esta red que puede servir de rejilla para una boda, por ejemplo. ¿Sí? Y también nos puede servir de soporte, que es lo que voy a utilizar yo. Necesito unas tijeras. Pero a ver, ¿más soporte? Imagínate, Madrid no es una ciudad de terremotos, pero imagínate que hay terremotos. Uh-huh. Entonces yo tengo que tener una sujeción máxima. Vale. Muy bien. Tiene sentido. Para ti. ¿Qué tal tu estrategia, Andrés? Pues yo creo que bien, vamos a colocar el último trozo de red aquí y nos disponemos a colocar la grada. Yo dudo de que te quede plastilina suficiente para el alrededor del... Es que el estadio se queda así. No. ¡Ojo, ojo! Yo diría que aguanta. Bueno, ¿qué le estás haciendo ahora, Andrés? La fachada exterior yo ya lo tengo casi hecho. Mira, estos palillos es para sujetar la fachada exterior. Claro, eso es clásico del Calderón. Claro. Bueno, creo que tras esto vamos a ir a un buen consejo y vamos a finiquitar nuestros estadios. Recuerda, en el fútbol no puedes tocar la pelota con la mano. A no ser que seas portero. ¿Levantamos y mostramos? Venga. Guille Glez, empiezas tú. Bueno, pues este sería mi Santiago Bernabéu. Explica, explica. Bueno, pues aquí hemos puesto lo de Real Madrid, lo que hemos dicho, las gradas azules con las escaleras naranjas, bien cerradito, bien alto, con las cuatro torres clásicas del Santiago Bernabéu. Y nada, pues bueno, más cookie, más coqueto que el de mis compañeros, que son un poquito más grandes. Atención, que ya para mí es un milagro poder haber levantado esto. Bueno, aquí tenemos al Vicente Calderón, un campo con mucha historia, 50 años. Tiene efecto lluvia, ha caído lluvia sobre Vicente Calderón, tenía aquí el río al lado, la carretera. Vemos aquí lo tradicional del Calderón, que es que tenga muchos palillos. Duda. Dime. ¿Por qué has puesto la verja esta solo por un lado y no por aquí? No, porque por aquí ya la sujeción es esta. No, la fachada era así, es que era diferente. Para que puedan pasar mejor, claro, los coches. Claro, no, claro. No, claro, los coches pasaban por ahí y es por eso, es una cuestión de aerodinámica. Muestra el interior, por favor. Sí, sí. Y por favor, que date cuenta de esto, de los matacotes para sostén. Se me están cayendo palillos. Bueno, pues nada, y este es mi estadio.
Espero que os guste. ¿Lo veis bien? ¿Lo veis bien? ¿Se ve bien? Huele a magia. Huele a tarta. Le falta un trozo, como el auténtico. Tiene marcador, el único de los tres que ve tiene marcador. El mío tiene marcador, pero está tapado. Y por supuesto, está patrocinado por MAU 5 Estrellas. Por lo tanto, es el mejor estadio del mundo. Creo que los tres están también patrocinados por MAU 5 Estrellas. Que la gente diga en comentarios cuál es su favorito. Y nada, vamos a brindar porque yo creo que ha sido de las manualidades más entretenidas que hemos hecho. ¿Sí? También de las más complicadas. ¿Sí? Y merece un brindis muy chulo. Por sabor a fútbol, por toda la gente que nos está viendo y por mi estadio. Chao.